Recorremos una típica ciudad, marcada por el modelo urbano que se originó a partir de la explotación petrolera. Maracaibo, estandarizada, contradictoria, desorganizada, desmemoriada. Aquí tuvo su asiento parte de la actividad administrativa de las compañías norteamericanas y europeas que extrajeron nuestro petróleo hasta el año 1975. Para ello, construyeron urbanizaciones conocidas como las colonias, pequeñas ciudades satélite, autosuficientes y dotadas de todos los servicios. Estas colonias representaron una cultura y un modo de vida implantados, una presencia aislada en la ciudad, constreñida al ámbito que las compañías establecieron como su territorio. Hoy se pierden en el paisaje urbano de esta ciudad, donde cuesta tanto asirse a la permanencia. Una acción sin control ni conciencia histórica destruye esta muestra de arquitectura petrolera que no hemos sabido valorar. Sin embargo, fue en las zonas de extracción, alejadas de los centros urbanos existentes entonces, donde se establecieron grandes comunidades que todos conocemos como los campos petroleros. En Venezuela, los menes o resumaderos eran ya conocidos por nuestros indígenas desde tiempos remotos. El estiércol del diablo, como era llamado, había tenido diversos usos, desde medicinal hasta doméstico. Por ello, no fue difícil comprobar su presencia, cuando a principios de este siglo se inician las primeras exploraciones y se establece el enclave petrolero. Y una mañana, entre los cocales del lago de Maracaibo, florecieron los taladros. La Venezuela agraria, entonces en postrimerías de desarrollo, no comprendió la significación que tenía aquella invasión de hombres sudorosos desplegando agresividad donde antes había imperado la faena de pescadores y campesinos. El petróleo iba a clausurar violentamente el siglo XIX, aún estancado en las odres de un feudalismo que no se resignaba a morir. Con Juan Vicente Gómez se inicia la Venezuela petrolera. Las compañías extranjeras obtienen concesiones a gran escala y el control de toda la actividad. Gómez moderniza el ejército para garantizar la paz mediante la represión. Una paz apoyada en una legislación tolerante que permitió a las concesionarias actuar libremente y trasladar sin trabas a sus países de origen las fabulosas ganancias que generaba la industria petrolera. Coronación.
Solo 7 años después de la muerte del dictador, se legisla nuevamente en materia petrolera, al aprobarse la Ley de Hidrocarburos de 1943, en la cual se establece en 40 años el término de las concesiones. Convocado por el Ejecutivo Nacional, se ha reunido en Caracas, en sesiones extraordinarias, el Congreso Nacional, para recibir del Ministerio de Fomento el proyecto de ley de hidrocarburos que refleja la política de revisión petrolera iniciada por el presidente de la República, general Isaías Medina Angarita. Luego, en 1948, se establece el 50-50 en el reparto de beneficios entre el Estado y las concesionarias. En 1959 se aprueba el no otorgamiento de más concesiones y en 1960 se crea la Corporación Venezolana del Petróleo. Finalmente, en 1975 se promulga la ley orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de hidrocarburos y en enero del año siguiente se procede al acto de nacionalización de la industria. La economía petrolera genera un aumento en el ingreso fiscal, crea en el país una situación de bonanza y propicia el surgimiento de una economía artificial basada en la importación de bienes de consumo y artículos suntuarios. De afuera también recibimos un estilo de vida que transformó violentamente nuestras costumbres. En menos de 40 años, Venezuela cambia su faz, se convierte en un país esencialmente urbano. A un ritmo ciertamente acelerado, Venezuela sigue llevando a cabo un plan gigantesco de obras públicas, rara vez igualado y nunca superado en nuestros tiempos. La inauguración de estas valiosas contribuciones al progreso material de Venezuela y al bienestar de sus ciudadanos por el presidente don Marcos Pérez Jiménez señala un hito importante en el progreso de la República Suramericana. Ciudades embotelladas, cargadas de miseria, reflejan los desajustes de la riqueza petrolera.